Ya. ¿Dónde va fundamental del cálculo? ¿Cuánto es la integral de esta función definida desde 0 a 2? ¿Qué te dice el teorema fundamental del cálculo para empezar? Cuando hablamos de integrales, ¿qué es el? ¿A qué podemos comparar? Al área. Ese es el teorema fundamental del cálculo, ¿ya? Que podemos comparar a esa sumatoria de rectángulos. Esa integral que es como la antiderivada, da la casualidad que también es la sumatoria de rectángulos. ¿Ya? Esto ya les puedo decir que va a entrar el examen del viernes y voy a calificar no solamente unas palabras, sino que realmente expliquen de manera bien clara lo que estoy diciendo. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto sería entonces utilizar el teorema fundamental del cálculo? Levante la mano. No es necesario sacar la integral por métodos, sino aplicar el teorema fundamental del cálculo. Si no visualizan la respuesta final como tal, ¿cuál es el método? ¿Qué cosa habría que hacer? Ustedes me acaban de decir que es el área. ¿Qué área sería en este caso? Vale. Tal vez un cuarto del número de dimensión. Muy bien. ¿Qué más? ¿Hay un pequeño detalle que puede complementar? Sería negativo. Sería negativo. Estoy integrando de 0 a 2 por el teorema fundamental del cálculo, es esta área de acá. Como ha dicho Valeria, es un cuarto de una circunferencia. Y como ha dicho José, es en la parte de abajo, por lo tanto es negativo. ¿Ya? Esta función es una circunferencia. Una circunferencia, rápidamente voy a hacer, es x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado. En este caso el radio es 2 al cuadrado. De acá yo puedo despejar y igual 4 menos x cuadrado en raíz. Y yo puedo hacer esta integral, como dice, de 0 a 2 de 4 menos x cuadrado de x, que no es una integral muy evidente. Vamos a ver después cómo se integra esto. Y si hacemos esta integral, este cálculo, nos va a dar un cuarto de circunferencia. Eso es lo que tiene que hacer el vínculo de esas dos cosas que son diferentes. Ya, espero que esté claro. ¿Ya? Entonces, para el inciso A, sería un cuarto de una circunferencia. Una circunferencia, ¿cuál es el área? Y por el radio al cuadrado. En este caso, ¿cuánto tiene este radio? 2, ¿verdad? Un cuarto de pi por 2 al cuadrado. Y no nos olvidemos que es negativo. Esto me va a dar menos pi. Haciendo todo este cálculo, sacaríamos menos pi también. Acá hay algo todavía más complicadito, que esta circunferencia tiene una parte positiva y una parte negativa. Una raíz es más menos. En este caso, el y sería la parte negativa. ¿Ya? Entender todo esto no es tan evidente. Y así es que no complementan al 100%, no es grave, pero sí la idea principal. ¿Ya? Lo que sí tienen que entender es esto de acá. ¿Dudas, preguntas? Ya, el C. Mejor el B. De 2 a 6 estaríamos calculando, por el teorema fundamental del cálculo, la integral desde acá hasta acá, que sería el área de ese triángulo. ¿Ese triángulo qué es, Javier? Es de base por altura entre 2. Entre 2. Es el área por el teorema fundamental del cálculo, es el área de un triángulo. Es base por altura entre 2. ¿La base cuánto es?
4 porque va de 2 a 6. ¿La altura cuánto es? 2, nos muestra acá que esto es 2. 4 por 2. Entre 2, 4. ¿Dijiste eso? Sí, sí. Yeah. Ok. ¿Dudas, preguntas? Ya. Para acá vamos a aplicar algo, una propiedad, ya, por ser más. ¿Cuál sería para el C? Estoy haciendo una integral de menos 4 a 2. ¿Qué tiene de particular esta integral? ¿Qué tiene de particular esos límites? Ángel. Se aplica la cuarta parte de la circunferencia. Ya. Estaría integrando esto y esto. Tendría que sumar ambas áreas. ¿Sí o no? Para la primera, ¿qué sería? Para este triángulo sería base por altura entre 2 y 3. ¿Cuánto es la base? 2 por la altura, 1 entre 2. Negativo porque es hacia abajo. Y esto de acá, como decía Angie, es 2pi. También negativo. ¿Por qué 2pi? Si hemos encontrado que un cuarto era menos pi, un medio va a ser el doble, ¿no? O el doble de un cuarto. Está claro, ¿no? O hay que decirte el detalle. Pregunta, sí. Entonces, ¿cómo se ve el área de cualquier circunferencia siempre donde utiliza pi? Pi por el radio al cuadrado. En este caso, el radio es 2. Por eso se simplifica esto con esto. El área de toda la circunferencia completa es pi por el radio al cuadrado. ¿Sí? ¿Ya? A ver, ¿cuál es interesante? Sí, esto de acá. Esto de acá. Mientras anoto a los que han participado, ¿cuánto es el F? Vean cuál es el F y analicen. Entonces... Javier, Saavedra, Valeria, José Segarra, ¿quién más? ¿Camilo? No acuerdo, ¿quién participó? ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, Angie. ¿Cómo sería esto? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene en particular? Se tomaría toda la figura desde el ya, se toma la figura. Sería lo que hemos encontrado más el área del último triángulo, que sería su base 2 por 2, entonces sería su base por aquí 22. Ya, eso sería para este, ¿verdad? Sí. Ya. Para este, ¿cuál es la que cambia? ¿Qué tiene en particular? Está bien lo que has dicho, Romina, pero ¿qué más hay? Sí. Este 2, ¿qué hacemos con este 2? ¿Más por? Ya, hay que subirlo, calcular el área, ¿ok? Este más 2, creo que esté para todos claros, para todos claros, que lo que haría sería subir todo esto de 2, digamos, tac. ¿Es el área que va a ser? Va a ser positiva, pero aparte va a ser más grande. Podría calcular esa área. Pero algo más directo que podría ser aplicar lo que habíamos visto ayer. Esto sería f de x más 2. Esto sería igual a qué? Integral de f de x más la integral de 2. ¿Sí o no? Esto sería integral de f de x más la integral de 2 de x. ¿Cuál es la integral de 2 de x? ¿Cuál es la integral de 2? 2x. Evaluado desde dónde a dónde? Los mismos límites, ¿no? De menos 4 a 6. Menos 4 a 6. El integral de f de x, 2 por 6 menos menos 4. ¿Ya? Repito lo que he dicho ayer. Cuando yo voy a evaluar los límites, es reemplazar el límite superior menos, la fórmula dice menos, reemplazando el límite inferior, menos 4. Entonces es 6 menos menos 4 es 10. Y esto de acá es lo que ha dicho Romina, ¿no? Tengo que encontrar el área, toda el área desde menos 4 hasta acá. Esta área hemos encontrado, si no me equivoco, de menos 4 a 2 hemos encontrado que es menos 2pi.
¿Ya? Hemos encontrado esto hace un momento. Y del triángulo hemos encontrado, Javier ha encontrado, que es 4. Más 4. ¿Sí? Esto más 2 por 10. Que es menos 4. Acá. Me estoy confundiendo, no, está bien. Era más 4. Entonces el resultado. ¿Dudas, preguntas? ¿Está claro? Ya. A ver, la verdad no sé si está claro o hay muchos perdidos. Levanten la mano los que está claro. Ya. Rodrigo, Jorge, Esteban, Camila, ¿qué cosa? No está muy claro. ¿Esto de acá, hasta acá no ha seguido o no? Sí. 6 menos menos 4 es 10. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Por qué? Aquí has usado la fórmula para el área de la circunferencia. Sí. ¿Y tú vas a usar el ejercicio solo con circunferencia o...? Con cosas que puedan sacar el área fácilmente. Rectángulo, circunferencia, triángulo. Si es que es así, para luego... ¿Esto cómo podríamos encontrar? Integrando. Ahorita usted creo que hay un problema con eso. ¿Ya? Utilizando métodos de integración. Ok. Ya, por ejemplo, vamos a hacer el cálculo de esto de dos maneras. ¿Ya? Me pide integrar esta función, dos, valor absoluto de 2x menos 1, ¿ya? Desde 0 a 2. ¿Cuál es el primero? Que utilice el teorema fundamental del cálculo y que pueda sacar esa área fácilmente, porque van a ser límites. Fíjense, graficando esto, ¿qué es va a ser? 2x menos 1, digo, si x es 0, ¿cuánto es y? Es 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el valor absoluto. Hagámoslo mejor de otra manera para que esté bien claro. Primero voy a graficar 2x menos 1. ¿Ya? Y de x igual a 0 va a ser menos 1. Si yo sé que esta de acá, no el valor absoluto, pero esta de acá pasa por 0 menos 1. ¿Ya? Básico. Luego, ¿qué más sé? Sé que la pendiente es... es 2. Con eso podría graficar, decir, ok, la pendiente es 2, entonces para un x 1, subo 2, o sea, acá estaría otro punto, ¿no? O también puedo decir cuánto es y de x igual a 1, digamos. Si x es igual a 1, ¿cuánto es y? 2 por 1, menos 1, 1. Entonces tengo el punto 1, 1. O sea, la recta es esto de acá. ¿Ya? Ahora, si yo tengo el valor absoluto, ¿qué es lo que hace el valor absoluto? Esto. ¿Ya? Eso está claro para todos. Eso es primer parcial. ¿Ya? Algo importante acá es detectar cuánto es este punto. ¿Qué tiene especial este punto? Es cuando y es 0. Si y es 0, voy a tener 2x menos 1 es igual a 0 y x me va a dar un medio. Este punto pasa por el medio. Es importante, vamos a ver por qué. Ahora sí puedo integrar. Puedo integrar con el teorema fundamental de cálculo. ¿Qué me dice el teorema fundamental de cálculo? Que la integral de 0 a 2 va a ser el área. Esto de acá está. Me dice que va a ser el área desde 0 hasta 1, 2. ¿Esa área puedo calcularla fácilmente? Sí, son dos triángulos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el primer triángulo, ¿cuál va a ser? El área va a ser la base, que es un medio, esta distancia es un medio, por la altura. Si esto es menos 1, ¿esto cuánto va a ser? Va a ser 1, ¿no? Es por 1, todo entre 2. Más el área del otro triángulo, desde un medio hasta 2, ¿qué distancia hay? 3 medios, ¿ya? Desde 0,5 hasta 2 hay 1,5, 3 medios. La base es 3 medios por la altura,
Esta altura habría que hallar. ¿Cómo hallo esta altura fácilmente? Conozco la ecuación de la recta, ¿verdad? ¿Qué tendría que colocar? Exacto. Y igual, para x igual a 2, ¿cuánto es y? Y igual a 2x, 2 por 2, menos 1, 3. 4 menos 1, 3. Todo base por altura entre 2. ¿Ya? Esto me va a dar un número y ese es el área. ¿Ya? Eso es utilizando áreas, como decía Jorge. ¿Cómo puedo llegar a este resultado? Integrando. ¿Cómo voy a integrar? Integrando esto de acá. Pero acá tengo que tener cuidado. Acá lo que tengo que hacer es, esto digamos es método 1. Método 2 es realizando la integral. Pero para realizar la integral necesito analizar bien el valor absoluto. ¿Cuál es la definición de valor absoluto? Eso no se proyecta y es un reflejo. Es un reflejo sociológicamente, muy bien, lo que hemos dicho. Ahora, si lo quiero analíticamente, Angie. ¿No habían dicho que el valor de asterisco, entonces el asterisco es mayor que 0, es menor que 0? El valor absoluto va a ser lo que está en el valor absoluto, idéntico, si lo que está en el valor absoluto es positivo. El valor absoluto va a ser negativo de esto, si lo que está dentro del valor absoluto es negativo. Si lo que está acá es menos 5, el valor absoluto de menos 5, ¿qué es? Menos menos 5, más 5. ¿Ya? Entonces, una vez que tengo esto, resolviendo esto de acá, esto es equivalente a decir que x es mayor a un medio. Esto es equivalente a decir que x es menor a un medio. A uno de ellos tengo que poner igual. Ya no importa, porque le pongo el igual. Entonces estoy encontrando que va a ser esto cuando x es mayor a un medio. Va a ser esto cuando x es menor a un medio. Hago la integral. La integral es de 0 a 2, pero mi función es como compuesta. Es una parte cuando es mayor a un medio, es otra parte cuando es menor a un medio. Los tengo que cortar, fíjense. Estoy integrando de 0 a 2, ¿ya? Pero en un medio hay un cambio de la función. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que integrar de 0 a un medio y luego tengo que integrar de un medio a 2. Puedo partir la integral. Es como que una área, puedo partir, voy a calcular esta área y luego esta área y la área total es la suma. Entonces, lo mismo con las integrales. ¿Ya? Estoy integrando de 0 a un medio y de un medio a 2. ¿Por qué lo estoy partiendo? Porque de 0 a un medio sería esto de acá. Desde 0 a un medio tengo esto, ¿verdad? X menor a un medio. Entonces acá tengo que integrar esto de acá. Menos 2X menos 1. Y de un medio a 2 tendría, me encuentro acá. ¿Por qué? Porque esto es para X mayor a un medio. Entonces tengo que integrar esto. Y hagan esta integral. Hemos hecho integrales más complicados ayer. Vamos. ¿Cuánto les da? Ya saben lo que les tiene que dar. ¿Dónde está el examen? ¿El solucionario? ¿Qué más necesita? Vengo de ver el solucionario, si alguien quiere ver su examen, tienes las
¿Por qué? ¿Qué dudas tienes? Todo el mundo tiene que estar integrando o me tienen que decir cuál, por qué no pueden empezar. Ahorita necesitas hacer un integral. La segunda, ¿no? Bien. Tienes que integrar los X. Ya hemos visto. Sí. ¿Cuál es el integral de los X? ¿Por qué? Porque cuando tú derivas X al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esto es X al cuadrado. Sí. ¿Cuál es la integral de menos 1? La integral de 1 es X. La integral de 2X, 3, la integral de 2, de 3, de 4 es 4X. La integral de menos 1 va a ser menos X. Podemos menos X. Paréntesis, todo. ¿Evaluado de dónde a dónde? Hasta 2. Entonces, ponemos una raya, así. Desde un medio a 2. Y tienes que evaluar. ¿Cómo se evalúa? Reemplazas, esto desapareció ya. Reemplazas el superior menos y reemplazas el inferior. Y eso es la integral de la derecha. Todo que falta hacer lo mismo con la izquierda. ¿Ya? Vale. ¿Quién tiene dudas? ¿Quién no sabe cómo comenzar? No, lo más fácil de integrar es que es doble separado. Más integral de menos 7. O este menos la frente, si la menos 2x no sé. Más integral de menos 2x, más integral de menos 7. Quiero recalcar algo. En la derivación había regla de la multiplicación, había regla de la división, había regla de la cadena, ¿ya? En la integración no hay esas reglas, no hay una regla cuando tengo una multiplicación, no hay una regla cuando tengo una división, entonces es más complejo. Vamos a ver algunos métodos para integrar algunas cosas, pero en general pues hay que darse modos, ¿ya? Entonces, por el momento lo que ustedes van a integrar es simplemente sumas, la suma no cambia, ¿ya? Y tienen que ir, buscar que haya sumas y usar la antiderivada. Es decir, hay un coseno, ¿cuál es su seno? ¿Cuál es la derivada que me da el coseno? Ah, antiderivada. Hay una función x cubo, hay una fórmula, ¿no? X cubo le subo 1 entre 4. ¿Por qué? Porque derivan eso y les da eso, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Con los cuales lo he encontrado? Amigo, Carlos, Valeria. 3. ¿Sí? 2.5. ¿Cuartos? ¿Han hecho el cálculo del anterior? ¿Esto cuánto da? Rápidamente, bueno, esto es un cuarto más 9/4, 10/4, ¿verdad? Y eso es 5/5, ¿no? Entonces tienen que dar 5/5. ¿Te digo, José? Ya. ¿Qué más de 5/5? ¿Qué más necesita solucionar y nadie más? Ya. ¿Qué más le dio 5/5? Sí.
Ingrid. Ingrid José Venegas. ¿Quién más? Valeria López, ¿no? Camila. Ya. Mi batería. ¿Quién tiene el cargador tipo C? Por favor. Uno debe tener su celda. Creo que ninguno viene sin cargador. ¿Quién tiene el cargador tipo C? Por 10 puntos. Sí, levanta la mano. Alguien, por favor. ¿Tipo C? ¿Muestra? Ninguno colabora, si no llega nada. Ya. Silencio, silencio, chicos. Ya, ¿cómo resolvemos esto? Silencio. Rápidamente, para los que no han logrado, este es simplemente tengo que repartir, como les había dicho. Esto es igual a qué? Menos 2x más 1. La integral de, menos, de x, ¿qué es? X cuadrado sobre 2, ya hemos aprendido eso ayer. ¿Ya? La integral de 1, ¿qué es? X. ¿Ya? Esto lo tengo que evaluar desde x igual a 0 hasta x igual a 1. Más la integral de 2x, ¿qué es? Es 2x cuadrado sobre 2. La integral de menos 1 es menos x, muy parecido, pero no totalmente. Esto desde x igual a 1 medio hasta x igual a 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reemplazar. Reemplazamos. Esto va a ser menos x cuadrado, que sería menos 1 medio al cuadrado, menos x cuadrado, menos 1 medio al cuadrado, más 1 medio, ¿ya? Estoy reemplazando el límite superior, menos el de abajo, que sería reemplazando el límite inferior, que es 0. Y sería 0. ¿Ok? A esto le tengo que sumar, reemplazando esto. Este es x cuadrado. Límite inferior, límite superior, 2 al cuadrado, menos 2. Menos, reemplazando límite inferior, 1 medio, que va a ser 1 medio al cuadrado, menos 1. Haciendo cálculos, ¿cuánto me tiene que dar esto? 5 menos. ¿Dudas, preguntas? Lo que más me interesa es que entiendan. Hemos hecho, fíjense acá, integrales o antiderivadas. Y da la casualidad que esa integral antiderivada, todo esto de manera analítica, es el área que vamos a calcular por otro lado, por el lado geométrico. Ese es el teorema fundamental del cálculo. Espero que estén visualizando que son dos cosas bien diferentes que habían estado vinculadas. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Ok. Profe, sí. La integral del 2x no sería x. Sí, sí, solo que lo he hecho paso a paso para que esté claro para todos. Acá dices, ¿verdad? Porque he escrito 2x cuadrado medio, ¿no? Sí. Si al final es x cuadrado, ¿no? Lo único que he hecho es, para que esté claro para todos, he dicho que es, si es que tengo un número, es 2, la integral de x, ¿qué es? Uso la fórmula x al cuadrado sobre 2. La fórmula es 1 más 1, 2, o entre 2. Y esto me da x cuadrado. Si tú visualizas que es x cuadrado antes, también tengo más x cuadrado. ¿Ya? Ya.
Ya, esto voy a citar rápidamente, ya, no tengo su formulario, es una fórmula más que todo. Si yo tengo una función, ya, vamos por acá. Algo más, un poquito diferente. Si yo tengo esta función que parece un cero, vamos a hablar de lo que es el valor promedio. O el valor medio. ¿Qué entienden ustedes por el promedio, valor medio de algo? ¿Qué entienden? ¿Qué le dice sentir como un brazo? Probablemente es que en la mitad sería más que se utiliza del mismo. Ya, el valor que está como en la mitad del conjunto de puntos, Romina. Tal vez el que la función cambia. En el sentido, por ejemplo. No, eso sería como el punto de inflexión que habíamos hecho antes. Es un poco lo que dice Horacio. Cuando ustedes, no sé, ¿cuál es el promedio de sus notas? De su semestre, ¿qué es? Ya, no sé cuál será, pero ¿cómo calculan? Dividido, ¿verdad? ¿Pero eso qué refleja? Refleja en promedio cuánto ha sido su rendimiento. Eso refleja que si tenías, no sé, 30, 70, 50, 40, 60, no sé, tu promedio te da 60, tu rendimiento en promedio es 60, tu rendimiento es como si hubieras sacado 60 en cada materia, ¿no? Uno se compensa con el otro, entonces eso es lo que es el valor promedio. En muchos contextos necesitan hallar eso, ¿ya? Cuando ustedes tienen cosas puntuales, como decir notas, ¿no? Cuando ustedes tienen cosas puntuales, en matemáticas uno tengo, no sé, 60, en economía tengo 70, en otro tengo 30, en otro tengo 100, ¿no? ¿Cómo encuentran eso? La sumatoria de los X dividido N. Cuando hablamos de algo continuo, esta sumatoria, ¿qué es una sumatoria? Es un problema fundamental del cálculo. Eso igual quiero que se les quede grabado, los que vayan a probar la materia. Según el teorema fundamental del cálculo, hemos visto que las integrales son las áreas. ¿Pero qué? Las sumatorias de las áreas. Entonces, cada vez que vean algo discreto y vean su análogo en el continuo, ahí aparece una integral. Una integral es una sumatoria, pero de cosas bien, bien, bien estrechas, por decirlo así. En este contexto sería como si tuviéramos un montón de materias, ¿no? Un montón de materias que están bien coladas. Entonces esto se vuelve una curva continua. ¿Ya? Entonces, estoy hablando de cosas bien superficiales y de analogías, ¿ya? No estoy entrando en el detalle. Este promedio, cuando yo tengo una curva continua, la encuentro de esta manera. El valor promedio, el valor medio, ¿qué va a ser? Va a ser la integral de la función de la función desde donde estoy calculando hasta donde siempre va a haber un trecho. Quiero el valor medio en esta parte, y esto dividido entre este ancho, y este ancho es b menos a. Entonces, si hago primero este ejemplo, ¿cuál sería el valor medio acá si tengo un seno, según lo que ustedes me han dicho antes? Digamos que este seno representa mis notas, ¿no? A veces me he ido bien, a veces me he ido mal, a veces me he ido muy bien, a veces me he ido muy mal. ¿Qué sería el promedio? Cero. ¿Ok? Sería cero. Y si lo veo desde el punto de vista de la integral, ¿qué es la integral? El área de abajo de la curva. Va a ser toda esta área positiva, que se va a restar con esta área negativa, ¿verdad? Cero. ¿No? Esto sería para esta curva de acá. Para esta curva de acá, el valor medio sería algo por acá, digamos. ¿Cómo encuentro exactamente ese valor medio? Realizando esta integral. Entonces, noten esa forma. ¿Dudas, preguntas? Acá en la gráfica, esto de acá es el valor medio.
¿Dudas, preguntas? Ya. Ya, vamos a ver lo que serían algunos métodos de integración, pero antes de eso, ya, vamos a hacer dos preguntas. No. Vamos a hacer una pausa. Antes de hacer la pausa, quiero hablar sobre el tercer parcial. Primero, ¿quién quiere ver su examen? ¿Alguien tiene dudas de su examen? ¿Hizo el resolucionario? Ya, todo el mundo está. Está claro sus notas, ¿verdad? Ya. Si algo no está claro, me tienen que decir, porque coloco el sistema, ya no puedo. O es muy complicado. Ya. Para el tercer parcial, vamos primero con los que. El tercer parcial consiste en el examen, las lecturas de Perusa que ya han hecho, y van a haber dos más, ¿ya? Hoy día, tal vez mañana, o no sé. Y ejercicios es la nota del tercer parcial, como les había dicho, ¿ya? Repito, examen, lecturas, el promedio de las lecturas, y ejercicios. Los que van a dar examen, si prefieren, no pueden, pueden estar exentos de hacer ejercicios y la nota de su examen va a reemplazar todo eso. ¿Se entiende? ¿Ya? Y los que quieran hacer ejercicios, hacen ejercicios y se toman en cuenta. Entonces, en este caso, los ejercicios van a ser individuales, ¿ya? Ya no va a ser en grupo. ¿Ok? Levante la mano los que van a dar examen. Ya. Acá, creo que todos los que están en virtual van a dar, van a ser mini proyectos, si no me equivoco, ¿no? Ya. Entonces, los que levantan la mano, ¿quiénes quieren solo dar examen? O sobre, mejor, ¿quién quiere hacer ejercicios para que prepare la serie de esto? Ya. Es individual, por si acaso, ¿ya? Y van a ser diferentes, por si acaso, ¿ya? Para que realmente practiquen, para que realmente cuente como nota, ya que no sea simplemente copia de uno del otro. Entonces, si no me equivoco, José Camilo van solo examen, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Quién más solo va a dar examen? Levanta la mano. Camilo. ¿Tú tienes ejercicios? Ah, ya. ¿Tú, José? Solo examen. Ya. Ok. ¿Qué más quería decir? Ya. Ahora, los que van a hacer mini proyectos. Los que van a hacer mini proyectos tienen que hacer algunos ejercicios para que cuente esa parte de la nota, ¿ya? Tal vez no tantos como los demás, pero sí tiene que haber una parte de ejercicios, ¿ya? Porque el mini proyecto no cubre algunas cosas de lo que hay que evaluar. Lo que me preocupa bastante el mini proyecto es que hay varios de ustedes que me han dicho si hago buen mini proyecto me va a aumentar la nota, ¿no? En el segundo parcial, primer parcial. Quiero que esté bien claro que si hacen un buen mini proyecto, seguramente la nota va a ser encima de 70, 80. Si es que hacen mal, pues la nota va a ser mala, ya va a ser 40. No es que solo porque han hecho tienen ya asegurado la aprobación, ¿ya? Tiene que estar bien hecho. Si es que el proyecto está muy bien, que significa que tiene síntesis, tiene estructura, tiene buenos slides, muestran en su presentación que tienen dominio de las secciones que han desarrollado, ya son varias cosas, ahí sí, digamos, tienen una nota, no sé, 90 o 100, y pues, aparte va a compensar nota del primer segundo parcial. De los que me han dicho que hacen mini proyecto, Horacio, Abril y Daniela son los únicos que no han mostrado un avance, ¿ya? Si los demás que están haciendo el proyecto no hay avance hasta ahora, les digo honestamente, cumplir esos puntos lo veo medio complicado. Sacar más de 60 tal vez no, pero hacer cumplir todos los puntos para tener una buena nota, lo veo complicado, no imposible, pero lo veo complicado porque es harto trabajo y seguramente tienen otra materia, ¿ok? Entonces quiero que estén conscientes de eso.
No les estoy diciendo, no, seguro, no, no te voy a poner 100. Les estoy diciendo es que si no has trabajado hace una semana, que es una semana que se ha dado esto, ahorita te va a costar llegar a ese 100. Porque son hartas cosas. ¿Ya? ¿Quién más ha avanzado en mi proyecto y tiene algo para mostrarme? Para que. Ya, entonces, me pueden mostrar después para que les dé ya un feedback y vayan mejorando. Sí. En caso de que digamos que hemos avanzado la 2 y la 4 y. Así, el mostrar el procedimiento que he hecho es sobre todo para que yo te dé un feedback y puedas corregir las cosas que tienes que corregir para que el domingo ya esté óptimo, digamos. Lo que me corrige la plataforma. ¿En UPI Virtual te refieres? ¿O aquí? Es que. Ah, en la plataforma. Claro, porque tienes ejercicio. Sí. Entonces, ¿ese es el procedimiento que se va a evaluar? No. Lo que se va a evaluar. Es el video de la presentación. Pero también les voy a pedir eso. También les voy a pedir que me manden screenshots. Creo que hay una parte donde se muestra el avance que han tenido. Ahora me voy a fijar bien. Entonces, que me manden screenshots de esa parte que muestre que han resuelto los problemas y han hecho las lecturas de los videos. ¿Ya? Entonces, lo que se va a evaluar es. Lo que voy a ver al principio es el video. ¿Ya? Si el video está muy bien hecho, voy a verificar si realmente has trabajado en la plataforma, ¿ya? Si el video no está bien hecho, ¿para qué voy a ir a la plataforma? ¿No? ¿Ok? Y el video, entonces, ¿qué tiene que contener? Solamente explicación de lo que tiene que hacer. Sí, eso es como una síntesis de que muestres lo que has aprendido, ¿ya? Entonces, es como una, tal vez una réplica de lo que has aprendido, y obviamente en español, ¿no? Pero una réplica, no una copia. ¿Qué voy a evaluar? ¿Cuáles son los puntos? ¿Cuáles son los puntos? Síntesis. ¿Ya? Si es que me dices en 2 minutos algo que podrías haberlo dicho en 30 segundos, eso va a afectar la nota. ¿Ya? Que sepan escoger relevancia de los temas, ¿no? Porque tal vez hay muchas cosas, entonces hay que escoger tal vez las cosas más importantes. Si es que hay algo importante que tal vez sea medio complicado y no has hablado de eso, es porque has evitado hablar de eso porque tal vez no lo has entendido. ¿Ya? Entonces voy a verificar. Voy a calificar cómo van a presentar. ¿Eso qué es? Los slides que van a utilizar, que sea los slides tienen que ser sintetizados, ¿no? No van a leer lo que hay en el slide en la presentación. Los slides son un soporte de la presentación. Ayuda a que el público que ve entienda mejor lo que estás hablando. Es un complemento. Entonces, para los que están empezando tal vez con presentaciones, uno de los errores más frecuentes es que ponen unos slides con un montón de texto y lo único que están haciendo es leer. Eso es muy negativo. El slide tiene que ser un complemento de lo que ustedes van a explicar. ¿Qué más he dicho? Síntesis, estructura, ¿no? Que esté estructurado, que no solamente lancen cosas así por así, sino que haya como un hilo conductor de lo que van a presentar. Relevancia, cómo van a presentar, el dominio. Clarito se ve cuando es una presentación, se nota si dominan el tema o hay cosas que están medio débiles. Todo lo que he dicho es para llegar al 100%. Obviamente que puede haber, pero no sea perfecto. Si no es perfecto, no significa que se van a pasar. Si no es perfecto, significa que van a tener, no sé, 80, 70, 85, ¿ya? 60. ¿Dudas, preguntas? Sí. ¿En qué? Con la ¿Y qué vamos a poder hacer en las sesiones? ¿Cuántos ejercicios vamos a explicar en el video? Porque cada, son como 40 minutos y 16 sesiones. Los más importantes, que son los más difíciles, tal vez los que están al final, me imagino. Digamos que tengan que estar en los textos, ¿no? Claro. Sí, porque a veces hay ejercicios de introducción para ciertas cosas. Eso sí tienen que hacerlo, pero en el video tienen que escoger los más relevantes. Los más relevantes. Eso no significa tampoco que sea
los ejercicios. Es que son ejercicios, hay ejercicios pequeñitos, que es como que son como ladrillos para explicar lo del final, ¿verdad? Entonces, lo importante es explicar los ejercicios del final. Esos ladrillos pueden omitirlos. Tal vez uno que otro que sea importante, sí. Cada video tiene que ser máximo 15 minutos. ¿Y cómo vamos a mandar los videos? Sí, pero si me mandas sábado en la noche, no lo voy a ver. Si me lo mandan, me lo han mandado, ya les he dado feedback. Sí, es un video. ¿Cuáles son? ¿Tres secciones? ¿Se pueden hacer cuatro secciones? Uno, dos, no, dos, tres, cuatro, cinco. No, lo mejor es que hagas dos, tres y cinco, súper bien. Dos, cuatro y cinco, súper bien. ¿Ya? Vayan a respirar. ¿Está claro? ¿Los del mini proyecto? Vamos a ver ahora un método de integración, ¿ya? Es el método por sustitución. Y el método por sustitución es, en pocas palabras, es identificar una parte de la función y verificar que de esa parte de la función existe algo parecido a su derivada aparte. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, hay que decir, ok, va a haber dos partes. Una parte que yo identifico que va a ser esta de acá, x cubo, entren en silencio por favor, que va a ser x cubo más 1, e identificar que existe su derivada afuera. ¿Cuánto es la derivada de x cubo? 3x cuadrado. Vemos que existe esa derivada afuera, aparte. Existe. ¿Ya? Inclusive, si escribiera un x cuadrado, también sirve. Porque todo lo que son números, 3, 4, 5, pi, uno lo puede inventar y sufrir lo que necesitamos. ¿Ok? Acá, ¿cuál sería una parte de la función y cuál sería otra parte de la función? La tangente. Y no solo la tangente, sino todo esto. Mientras más puedo abarcar, mejor. ¿Ya? Tangente de x más 3. ¿Por qué? Porque la derivada de la tangente, ¿qué es? ¿Sí? La secante cuadrada. Y aparece la secante cuadrada. ¿Ya? Por exploración, acá. Existe, vemos que existe x cuadrado más 1. ¿Cuál es su derivada? 2x. ¿Ya? No importa el 2, lo que importa es que haya una x. ¿Ya? Entonces, eso es lo principal, identificar estas dos partes, por decirlo así. Ahora, ¿cómo se procede en el método? ¿Ya? El método es el siguiente. Acá, ¿cuál es uno y cuál es otro? Uno va a ser la derivada de quién. ¿O cuál va a poder ser la sustitución? ¿Usted qué considera? El coseno sería la derivada. Bien.
Pero también el seno es derivado del coseno. ¿Cuál es derivado del coseno? Menos seno, también. Pero ¿por qué en este caso tengo que hacer seno y su derivada coseno? Por el signo. No sobre el signo, sino por el cuadrado. ¿Ya? Porque esto de acá me dice que tengo algo al cuadrado. Si yo agarro al coseno, ¿cuánto es su derivada? Menos seno. Y no tengo menos seno, tengo menos seno cuadrado. Eso cambia todo. ¿Ya? Para lo que no he dicho es que solamente tiene que haber esos dos términos. ¿Ya? No tiene que haber algo extra. Digamos, si acá hay una raíz de X, esto me va a impedir hacer el método. ¿Ya? Si es que hay algo extra, números extra puede haber, pero algo con X extra, no. Si acá hay un exponencial de X aparte, no me va a permitir hacer el método. ¿Ya? ¿Para cuál es el método? Identifico las dos cosas. Este de acá veo que es su derivado. Entonces, a este de acá voy a hacer un cambio de variable. Al seno de 3x lo voy a llamar u. Voy a realizar la derivada de u. La derivada de u respecto de x, ¿qué es? La derivada del seno es el coseno de 3x. ¿Y qué más me falta acá? Por la derivada de adentro. La derivada de 3x es 3. ¿Ya? En este momento, tengo que identificar qué es lo que hay acá. Lo que resta, todo lo que está aparte. Todo lo que está aparte es coseno de 3x de x. Todo esto, tengo que encontrarlo en esta ecuación. Y vemos que podemos llegar a eso. Este de x puede pasar a multiplicar. Y este 3 puede pasar a dividir. Repito, he agarrado una parte, ¿ya? La cual sé que existe su derivada. He hecho el cambio de variable en esa parte, ¿ya? Y luego he hecho el derivado y lo que me quedaba he buscado en esa derivada. Una vez que tengo eso, puedo hacer el cambio de variable en la integral. La integral sería igual a ¿qué? Seno de 3x al cuadrado, pero ¿cuánto es seno de 3x? Es u al cuadrado por coseno de 3x de x. ¿Coseno de 3x de x qué es? De u. Y esto de acá ya podemos integrar. Esto de acá no podemos integrar a menos que visualicemos más profundamente. La integral de u cuadrado, ¿qué es? U cubo tercios, ¿verdad? Le sumo 1 y divido entre 3. No me olvido de este 3 aparte. Y la integral haya sido u cubo novenos. ¿Qué es lo que me falta? Volver al cambio de variable. ¿U qué era? Era seno de 3x todo al cubo entre 9. Si es que tengo tiempo, ¿cómo hago para saber si este resultado está correcto? Derivado. ¿Qué me tienen que dar? ¿Acá qué me falta? No es una cosa. ¿Qué quiere decir? Vemos esto. Aquí la regla de la derivación, creen que está vinculado a esto. Angel, José. De la cadena. Lo que estamos haciendo es la regla de la cadena, pero hacia atrás, que es más complicado. ¿Ok? Un ratito acá. Ya. También hay este caso de acá. ¿Ya? Cuando tengo un término, ¿ya? Con una raíz, ¿cuál es la derivada de 2x menos 1? 2, ¿verdad? Afuera hay un 2, un número es un número. Afuera hay un número, sí, pero aparte hay un x. ¿Ya? Entonces, uno diría, ok, esto, a causa de este x no voy a poder integrar este método. Pero hay este caso especial, que cuando tengo una raíz,
de este estilo. Y tengo también un valor X, puedo aplicar sustitución. ¿Cómo visualizo eso? ¿Qué es lo que me un poco dificulta hacer esta integral? Que hay algo en raíz. O sea, algún cambio de variable. Cuando yo meto este u cuadrado acá en la raíz, ¿qué va a pasar con la raíz? Se va a ir. ¿Ya? Y hago lo que habíamos hecho. Derivo respecto de x. ¿Derivada de 2x qué es? 2. ¿Derivada de menos 1 es? 0. ¿Derivada de u cuadrado respecto de x qué es? Es regla de la cadena. ¿Qué hago primero? Derivo el cuadrado. Va a ser 2u. Estoy derivando respecto de u. Eso lo tengo que derivar después por respecto de x. Entonces, por derivada de u respecto de x. Esto de acá. Esta parte de acá. ¿Quién no lo tiene claro? Estoy aplicando la regla de la cadena. ¿Cómo derivo u al cuadrado? Pues de, respecto de x. ¿Qué tengo que hacer? Derivarlo respecto de u. ¿Derivada de u cuadrado respecto de u qué es? 2u. Y luego, por la derivada de u respecto de x. Por eso luego hago eso. Es como un prima. ¿Esto de acá? Ah, esto de acá es como un primo. ¿Ya? Este es un u primo. ¿Pero por qué escribo du de x y no u prima? Porque necesito vincularlo con este de x después. ¿Ya? Dos se van y reemplazo. Acá, ¿qué es lo que me interesa? Saber cuánto es de x. Tengo que reemplazar de x. De x va a ser igual a qué? U de u. ¿Ok? Acá, ¿qué necesito encontrar? O si no, hagamos paso por paso. Fíjense, ahora voy a reemplazar. Va a ser integral de la raíz de 2x menos 1, pero 2x menos 1 es u cuadrado por dx, pero dx es u de u. ¿Y qué me falta reemplazar? Esta x. ¿De dónde voy a sacar x? De mi cambio de variable. X es igual a qué? A u cuadrado más 1, este menos 1 pasa a sumar y dividido entre 2, este 2 pasa a dividir. Entonces, en vez de x que voy a colocar, u cuadrado más 1 sobre 2. Simplificando, ¿qué voy a obtener? La raíz, este 1 medio, puedo sacarlo afuera. Voy a tener u cuadrado más 1 por raíz de u cuadrado, que es u de u. Esto va a ser 1 medio de la integral de u cubo más u. Sí, u cubo más u de u. ¿Esta integral es fácil o difícil? ¿Cuánto es esta integral? ¿Un medio de? ¿Camila? ¿Vivi? ¿Ingrid? ¿Diana? ¿Qué es esta integral? ¿Cuánto es la integral de u al cubo? ¿Diana? ¿Camilo? U a la cuarta. ¿Cuánto es la integral de u? Estas integrales sencillas, ya entrenando, ¿para quién está claro? ¿Qué más? ¿Qué cosa no está muy claro? Nadia, Camila, si por más malo para la mano. Dime, ¿qué es tu pregunta? O sea, lo que hacemos con el cambio de variables es buscar que la integral sea de suma y así lo queremos que la integral sea sencilla para empezar. Esta integral, ¿por qué no es sencilla? ¿Por qué no podemos hacerla? ¿Por qué en la raíz? Entonces hago un cambio de variable para que desaparezca la raíz. Y luego, después de reemplazar todo eso, llego acá, digamos. Cuando llegan acá, ¿qué es lo más sencillo? ¿Ves? Las sumas que hay. Cuando hay sumas, es la suma de las integrales.
Cuando hay multiplicaciones, se complica. ¿Ya? ¿Qué es lo que me falta? Un medio, ¿qué es U? Es 2X. ¿Qué es U? 2X. 2X menos 1 es U cuadrado. Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿no? Lo que yo tengo acá es U cuadrado. ¿U qué va a ser? La raíz de 2X menos 1. Vamos a tener acá la raíz de 2X menos 1, toda la cuarta, sobre 4, más U al cuadrado, que esto sí es 2X menos 1, U cuadrado sobre 2. Un ratito, déjenme ver algo. ¿Se sigue colocando a cuadrado? Sí. Un ratito. Ya. Aquí todo algún programa estoy presintiendo que no detecto. Esto le meto una constante. ¿Sí, Javier? Soy justo. No sé por qué. No debería ser solo 2X menos 1. Sí. En vez de 2X menos 1. Sí, gracias. ¿Algo más? Ya. Ok, ¿qué más voy a hacer hoy? Ya, copien por favor. Copien esto de acá. Si no, copiaremos esto y. Ya, hagan estos dos ejercicios. Los que están en verde. Algo más, necesito información. Necesito que me informen quiénes están apuntando mejor con el mini proyecto. Porque voy a colocar esto. Si no, está bien. Complicado, ¿ya? Cuando les diga que venían eso por. Se le escucha entrecortado, no se le escucha. ¿Puedes repetir, por favor? Les voy a indicar quiénes, les voy a preguntar más claro quiénes están, quiénes quieren mejorar su nota, primer segundo parcial con el mini proyecto y voy a necesitar que me digan eso rápidamente para la pregunta, ¿ya? Sobre eso. Vamos, hagan los dos ejercicios. El que no sepa cómo comenzar, me llama.
¿Puedo poner el anterior ejercicio? Eso. Thank you.
No, mis chicos. ¿Quién está trancado? Ya no está bien, pero hay un momento en que te ha hecho una pregunta. No te había hecho una pregunta. No, o sea, es que acá nos dejaba de ver. Sí, sí, sí. Eso es lo que te ha hecho. Ya sabes. Sí, sí, sí. Raíz, cúbito, la
También hay algo que creo que está en el sistema. ¿Y el dicho? No. ¿Por qué? Estás integrando dos letras. Acá te damos un parado. Ya lo hemos dicho. No. 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 Todo el mundo está seguro, ¿no? Que le toman en cuenta sus puntos extras para su parcial. Si es que alguien tiene dudas, me dice ya. Toma todo en cuenta. ¿Cuántos de ya, mientras resuelvo. ¿Es muy serio? Rápidamente, si a alguien le interesa manera de cambiar las ideas, una manera de ganar puntos. Yo juego. Ay. Si no me alguien ya. Yo juego. Yo juego. Me quedo sin nada. Esta semana. Hay que jugar. No va a ser muchos puntos, pero. Vamos a hacer de dos en dos. No, es al azar.
No, me escucho mal. Ahí es Juan. Ya, ya, vamos. La música. Yo me partí a la frente, ¿no? Cuando tú quieras, cuando ustedes quieran. Ya, no, vale.
Así todos que querían pasar a pasar. Ya, dos. Okay. Quedamos ahí. Nos vemos mañana, Camila. Te escucho mañana. Licenciado, buenas. ¿Me escucha? Camila, creo que se puede por el chat, ¿no? ¿Le escribo por el chat? Bueno, le escribo entonces. Hasta luego. Y ahí está.